¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. Hoy es un episodio especial. Ahora sí, aquí en esta ciudad hay una tienda. Me he armado con un buen arsenal de Pokébolas. Compré 400 y tantas Pokébolas normales nada más para que me dieran Honor Ball. Porque como les dije en el capítulo anterior, me gusta atrapar a los legendarios con Honor Ball. Así que hoy vamos a ir por nuestro primer legendario. Hello darkness, my old friend. I've come to... Está bien, no, el segundo, perdóname Mew. Se me olvidó. Se me olvidó que te traigo a ti. No, el segundo legendario de esta serie de Pokémon Let's Go. Y órale, señor, tiene un Patricio Estrella. ¿Cómo le va con el Patricio Estrella, señor? Si se le hubiera científico central. Ya había hablado con usted en el capítulo anterior. Se le olvida, claro, porque es un viejito olvidadizo. Se le olvida gimnasio Pokémon de la Isla Canela. Líder Blaine, el maestro de los acertijos. El maestro de los acertijos, pero no me dijo... No me dijo qué tipo de Pokémon usa, señor. No me lo dijo. A ver, aquí debe de decir, ¿no? Isla Canela, pero... Bla, bla, no. ¿Qué tipo de Pokémon usan aquí? Bueno, no sé qué tipo de Pokémon usan. Ahorita, por lo pronto, lo que voy a hacer es dirigirme hacia donde está... El primer legendario que vamos a atrapar. Como que me acuerdo que Moltres aparece después de Articuno. Y también ya se nos pasó Zapdos. Sí. Sí, ¿no? Era primero Zapdos, después Articuno y al final era... ¿Cómo era esto? No, espérate. ¿No, Moltres ya pasó? ¿O no? No sé. No tengo idea, pero mira cómo surfea el Chiwis. Surfeale, Chiwis. Surfeale, Chiwis. Esto es la onda, Brody. Mira, un Magikarp todo loco. Surfeale, Brody. Esta es la Pokébola que no habíamos agarrado en el capítulo anterior. Déjenme agarrarla de una vez. Tres Ultra Ball, mira, no me viene nada mal. No me viene nada mal. Vámonos, Mew. Vámonos. A hacer una batalla de legendarios. Vámonos por Articuno, que estaba en la cueva. Así se los comenté en el capítulo anterior. Se los dije, en esta cueva sale Articuno. Pero ahorita no lo vamos a agarrar. ¿Pero qué creen? Ahora sí, ya lo vamos a agarrar. ¿Por qué no quería agarrarlo? Porque no traía Pokébolas casi. Sobre todo las Honor Ball. Tenía como tres, creo, dos. Y obviamente con esas no lo iba a atrapar. Entonces, esto va a ser algo muy rápido, gente. Vamos a bajar por esta escalerita. Luego vamos a... A ver si me acuerdo por dónde es. Creo que era por acá. No, pues sí, obviamente es la única escalera que hay. Y luego por aquí bajamos. Esto se va a tratar de ir bajando y bajando, ¿eh? Bajando y bajando. Hasta llegar a este punto. No, no es cierto, aquí no es. No, sí es cierto, aquí sí es. Vamos a usar surcaguas de este lado. Sacamos otra vez. ¡Patínale, Chiwis! ¡Ay, no! Pero ya me cerraron aquí. ¡Qué mala onda! Ya me cerraron esa puerta. ¿Ahora cómo le voy a hacer, Chihuahuas? ¿Ahora cómo le voy a hacer, Chihuahuas? Si ya me cerraron esa, debería haber otra forma de llegar hasta... ¡Ay, The Wong! ¡Este es el que no salió en el capítulo pasado! El que estaba buscando y que les dije, miren, de seguro va a salir uno de estos. Ahora sí salió The Wong. The Wong. No sé, tiene un nombre bien raro. Bueno, The Wong, vas a ser mío. Te voy a atrapar con una Ultra Ball porque no te quiero perder. Bueno, con Super, ¿no? Tengo mucha Super. Casi no tengo vallas, no voy a arriesgarlas. Las voy a guardar para Articuno. Vamos, The Wong. ¡Sí, claro! ¡Atínale, Epsilon! Oye, ¿y si te dejas de mover? Oiga, foca. ¡Ándale! ¡Así mero! Uno. Dos. Tres. ¡Ay, no! No, 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 no. ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena la mía! ¿Qué clase de tiro fue ese, Epsilon? ¡No manches! ¡No! ¡Qué pésimo estoy tirando, eh! Estoy tirando pésimamente. Ahí estuvo bien. Se me va a ir este de Wong. Se me va a ir. Lo que les digo. Se me va, se me va, se me va. Bolsa. Vamos a sacar Ultra Ball. Que no quiero estar evolucionando a la foquita después para llenar mi Pokédex. Y aparte en Pokémon GO no tengo The Wongs. Casi tengo como uno o dos. Y los tuve que atrapar en evento porque aquí no salen The Wongs. Esos nada más salen en la playa, que yo sepa. ¿Se queda? ¡Oh, bien! Una Ultra Ball nada más es todo lo que gasté. Una sola Ultra Ball. Así me gusta, papá. Así me gusta. ¡Uy! Nivel 47, nivel 46. Aquí el asunto, amigos míos, es... ¿De qué nivel es Articuno? No me acuerdo. ¿Es nivel 50?
Articuno es de nivel 50 o nivel 60. Mewtwo es nivel 70, de ese sí me acuerdo. Mewtwo es nivel 70. Pero estos menazos de acá, no sé, no estoy seguro. ¡Ay, mira, es por acá! Sí, 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 es por este lado. ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Observen bien. Primero, lo primero. Sacamos el poder pesado de Eevee, que le mete un colazo a esta piedra así, miren. ¡Chequen, chequen ese poder! ¡Pah! ¡Hombre! Ni los tipo lucha tienen... ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No manches, mono! ¿Por qué? ¿Cómo por qué, monito? Bueno, la cosa es que es por aquí. La cosa es que por aquí, el asunto es por este lado. Entonces, vamos bien, no pasa nada. Vamos muy, muy bien. Volvemos a salir por este lado. Otro Slowpoke, nadie te quiere, largo de aquí. Bajamos por acá. Y ahora tenemos que empujar esta otra piedra y meterla aquí, este hoyo. ¿Y estas dos para qué son? No, espérate, ya me acordé. No, espérate. ¿Si es así? A ver, según yo esto es así, ¿eh? Vamos a mandar esta para acá. Yo creo que pude mandarla para la izquierda, pero pues bueno, ¿qué más da? esa no se utiliza, nada más es como para trolearte, ¿no? Buscamos esta. Y la que ocupamos es esta de acá. No hay una Pokébola aquí, ¿no? Empujamos esta justo ahí. Luego para acá. Para acá. Y para acá. Eso. Y luego la dejamos caer por este lado. Y entonces, y solo entonces, ahora sí nos dejamos caer nosotros por acá. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Yo creo que voy a tener que guardar la partida. ¿Tentacruel? ¿Eres tú? Era un Tentacruel. Yo creo que voy a tener que guardar la partida antes de... ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo, ahí está el Móndrigo! Una perla grande. Voy a guardar la partida. Sí, voy a guardar la partida antes de comenzar con esto. Digo, no voy a hacerla de malas. Algo malo suceda en este transcurso de tiempo mientras estoy atrapando Articuno. Yo siempre hago esto, ¿saben? Guardo mi partida antes de atrapar un legendario. Algo quiere Eevee, creo que está asustadito. Ay, ¿por qué la calita larga, Eevee? No, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Eevee, no te pongas triste, es un legendario. Y tú le vas a ganar porque tienes ataque de tipo fuego. Sí, 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 sí. Tienes ataque de tipo fuego. Ya basta de cursilerías. Epsilon es hombre. Machín. No es cierto, así le hablo a los perritos, no sé por qué. Ahora tenemos que cambiar a Pikachu por... mover. Vamos a poner a Eevee por acá. Recuerden que tenemos un límite de tiempo para derrotarlos, así que nos vamos por acá. Definitivamente Gyarados no lo voy a sacar porque Gyarados es tipo dragón. Sí, ¿no? Es agua dragón. Ah, no, agua volador. Oye, pues qué bueno, sí lo puedo usar. Porque que yo sepa, los dragones son débiles contra los tipo rayo, los tipo hielo. Sapo cebolla tampoco me va a servir. Y no tengo más Pokémon así como que para utilizar. No, no es cierto, sí tengo... No, pero no es de ese nivel. Tengo a Golden Yoto, pero es nivel 39. Ya está muy atrás en nivel. Nidorino... Nidoking no está en el equipo, ¿no? Añadir al equipo, sí. Vamos a cambiarlo por... este. Y ahí lo dejamos. Sí, yo creo que así los vamos a dejar por ahora. Y que comience la historia de los Pokémon que morían por Epsilon. Ah, tengo que guardar la partida otra vez, espérense. Ya hice mis cambios de Pokémon, no quiero volverlos a hacer. Vamos a hacer este asunto. ¡Míralo, míralo! Hola, Articuno. Por fin nos vemos las caras. Y mira, traigo un Mew, obedécelo. Es tu amo y señor. Uy, con razón tenía Mellito el Eevee. Con razón tenía Miedito el Eevee. No, 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 no. ¡Es Articuno! Varias características de Articuno han aumentado. Me lleva la cachetada. Vamos, Eevee, ¿qué nivel eres, Articuno? Nivel 50, se los dije. Es nivel 50 el infeliz. Vamos a darle con un ataque de tipo reflejo, válgame. Ya, con eso ya valimos. Ya aumentó su resistencia el infeliz. Híjole, no, no le estoy bajando. No, no, no. Va a ser complicado, ¿eh? Por lo menos se quedó quemado. Qué bueno que te quemaste, Articuno. Quemaduras graves. Vamos a darle otro de estos. Va a utilizar rayo de hielo. ¡Ay, sí! Me bajó un buen pedazote.
Creo que debí meterle caramelos a Ivy antes de hacer este asunto, ¿eh? Sigues quemado, Articuno, quémate eso. Vas poco a poquito, vas poco a poquito. Con un solo Pokémon podríamos ganarle. No, otro rayo de hielo, ¡no! ¡Oh, fue crítico! ¡No puede ser! ¡No, mi Ivy! Es la primera vez que me lo debilitan, pobrecito. ¡Pobrecito de Ivy! ¿Sacar otro Pokémon? ¡Claro que voy a sacar otro! Óyeme, yo no escapo. ¿Yo no escapo? Voy a sacar a mi dragón. A mi dragón de fuego. Que en realidad no es dragón, parece, pero no es. Es volador y de fuego. Y sus ataques, a mí sí me vienes haciendo los mandados con tus ataques chafas, Articuno. Mira, rayo de hielo, ¿qué me haces? ¡Ay, carajo! No, pues sí. No, pues retiro lo dicho, Articuno. Ándele, ándele, ¿qué hubo? Y con el quemado, se muere. Con la quemadita se murió. Ahora sí. A este men no vale la pena lanzarle vallas porque... Porque, pues porque no. Porque le lances vallas o no le lances vallas, él va a seguir en color rojo, así que... Lo conozco perfectamente de Pokémon GO, ya he intentado taparlo muchas veces. Y sé que no vale la pena lanzarle tus preciosas vallas. ¿Eso? A menos que sean doradas, si son... Ok. Ok. Eso no duró mucho. Ni siquiera se movió una sola vez la Pokébola. Vamos, tiene que ser excelente el tiro. ¡Uy, no! Se me movió por nadita. Por nadita se movió dos. Vamos. Vamos a cambiar. Aquí la táctica es cambiar de Pokébolas. Nunca le lances siempre la misma. ¿Para qué? Para estar moviendo la probabilidad. Esto tienes que entenderlo como lo que es. Es un juego de video programado con algoritmos que están constantemente moviendo la probabilidad de que atrapes un Articuno. Entonces, si tú cambias de Pokébola, estás modificando la probabilidad. Y si modificas la probabilidad, puede que por pura chiripada, en algún punto te toque atraparlo. Es cuestión de pura suerte. Vamos. ¡Uy, qué cerca estuve! Vamos a sacar ahora, para mover un poquito más la probabilidad, vamos a lanzarle una valla al Lantano, que es para que no se mueva el infeliz. Vamos a lanzarle otra... una Pokébola normal. A ver qué onda. ¡Ay, pero está muy lejos, eh! No le di el excelente. No, con una Pokébola definitivamente no. Vamos a darle otra valla de estas. Al cabo tengo un buen de Lantano. Tengo un buen de vallas Lantano. Aquí en este juego sí da mucho miedo utilizar la Master Ball, ¿eh? Porque la fallas y ya valiste. Fallas la Master Ball y ya valió gorro. Aquí dependes mucho de tu puntería y con esta porquería de Pokéball Plus. Que lanza la mendiga Pokébola, ¿eh? Donde se le hincha en gana, ¿eh? Hijo de su madre. Quédate, quédate, quédate. Una, dos, tres. ¡Ay, esta fue la buena! ¡Por fin se quedó el infeliz! Ya está, Articuno atrapado. 870 de experiencia. ¿En serio? 870 de experiencia por atrapar un Articuno. Después de tanta Pokébola que gasté. Por favor, gasté una infinidad de Pokébolas. Mi Chihuahua se sacrificó por atrapar ese Mewtwo. Digo, ese Mewtwo. Ese Mewtwo. No, perdóname, Articuno. Ese Articuno, digo. No salió Shiny, no. Pudimos sacar los Shiny, sí, pero me hubiera quedado aquí 5 horas sentado reiniciando la partida. Una y otra vez hasta que Articuno saliera Shiny. Míralo. Chihuahua, mira la Pokéball fijamente con cara de emoción. ¡Eh! ¡Lo atrapamos, Ivy! Lo bueno es que no te moriste. Qué bueno que no se murió. ¡Qué bueno que no se murió! Ahora podemos sacarlo con nosotros. Vamos a agregarlo al equipo en nivel 50, digo. Se merece estar en mi equipo. A ver, hay que acomodarlos otra vez por PC. Decreciente era 2000 y pico de PC, ¿eh? ¡Míralo! Obviamente tenía que estar entre los mejores Pokés este. Añadir al equipo. ¿Por quién lo cambiamos? ¡Híjole, Mew! ¡Híjole, Mew! ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que solamente cabe un legendario en mi equipo? Lo siento mucho. Lo siento. ¡Ay, no puedo volar encima de él! Pero si está tan grandote... ¿Por qué no puedo? Chihuahuas, me deberían dejar volar encima de él, ¿eh? Esto es una tontería. ¿Cómo que sí puedo volar sobre Charizard, pero sobre Articuno no? ¿Qué clase de lógica es esta? Me voy de regreso al pueblito ese. ¡Contemplen todos!
al poderoso Articuno. Niña, ¿ya viste a mi Articuno? Tú no lo tienes, yo sí, presumido. Bien presumido el chamaco, ¿no? Traigo un Articuno, envídenme. Envídenme, perros. No, ya me tengo que largar al pueblito este porque ya nos entretuvimos mucho tiempo acá. Ustedes vieron corte en el video, obviamente. Porque si no hubiera hecho corte en el video, todo el episodio, todo el episodio hubiera sido atrapando a Articuno. Y lo único que hubieran tenido es un episodio completo de cómo Articuno entraba y salía de una Pokébola. La neta, eso no se me hace una muy buena idea de un episodio de Pokémon Let's Go. Por eso hice los cortes para que, o sea, si vieron parte de la acción, parte de la desesperación, pero no se tragaron todo lo que yo tuve que batallar, ¿no? Con Articuno. Vamos a estrenarlo. Vamos a estrenar Articuno. Tengo muchas ganas. Muchas ganas. Para ver qué poder tiene. Un placaje, por favor, mono. Soy tipo hielo. ¿Por qué? ¿Por qué un placaje? Agilidad. Mira, poderes psíquicos. Reflejo. Agilidad. Manto espejo. Vamos a lanzarle un rayo de hielo y que diga que bien le fue. ¿Se muere? No es muy eficaz. Hubiera sido muy bonito que se muriera con un ataque que no es eficaz, ¿no? Los otros son... A ver, manto espejo, ¿qué hace? Agilidad no hace nada, reflejo no hace nada. Y manto espejo... ¡Ah, caray! Ese no lo usé yo. Manto espejo ha fallado, me llévala. Bueno, parece que esta batalla se puede alargar mucho si sigo utilizando Articuno, así que mejor vamos a sacar a Raichu ya de una vez. No me quiero quedar aquí todo el día, ¿sabe, joven? Digo, si quiero utilizar Articuno, eso, no me malinterpreten, sí lo quiero utilizar. Pero mira, mi Raichu camina sobre el agua. En otras noticias, mi Raichu camina sobre el agua. Válgame, qué milagroso Pikachu. Dale, un rayo y se pela. Adiós, lo que esto me... La batalla contra Mewtwo, lo único... Digo, contra Mewtwo, ¿por qué le sigo diciendo Mewtwo? ¿Por qué? ¿Por qué le sigo diciendo Mewtwo? La batalla contra Articuno me enseñó lo siguiente. Que me estoy quedando atrás en nivel. Antes teníamos muchísimo nivel. Tan es así que nos echamos dos gimnasios consecutivos. Uno detrás del otro. Pero siento que el que sigue ya no va a ser tan sencillo, ¿eh? El gimnasio que sigue va a tener su cierto grado de dificultad. Así que voy a tener que llevármela con cuidado. Ahora sí necesito entrenar a mis pokés. Ahora sí necesito aumentarlos un poquito más de nivel. Así que vamos a entrar en batallas contra estos. Pero primero, para acabar con esto más rápido. Ay, no, pero Eevee, espérate. No es cierto, chica, espérame. Ahorita vuelvo contigo, mamacita, espérame. Voy a curar a mi Eevee porque si no, no puede luchar. Y si no puede luchar, aparte tengo que presumir a mi Articuno por todo el pueblo. Míralos, ellos con sus Magmar y sus Patricio Estrella. ¡No! Yo traigo un Articuno. Y eso es lo de hoy. Eso es la onda. ¡Eso! Es lo que está de moda, traer Articunos persiguiéndote por todos lados. Digo, pajarote volando al ras del suelo. Mira, Articuno es el único que fue atrapado con Ultra Ball, todos los demás no. Pobrecitos, a ver, ¿tú qué quieres, chica? Quería entrar en el gimnasio de Isla Canela, pero la puerta está cerrada. Acá le canto. Debe de haber una llave por algún sitio, estará en aquella mansión destartalada. Dicen que allí vivía un amigo del líder del gimnasio. Muy bien, señora, pero ¿por qué habla así? O sea, está chida la información que me dio, pero ¿cómo por qué habla así, señora? Oye, tú, tienes muchos amigos, pero los Pokémon que recibes de un intercambio crecen mucho más rápido de lo normal. Así que no te cortes a intercambiar todos los Pokémon que puedas. Gracias, señor. Los Pokémon de intercambio son más chidos, es lo que me está diciendo. Los Pokémon pueden seguir aprendiendo movimientos, incluso deteniendo su evolución. Puedes hacerles evolucionar más tarde tras haberles enseñado algunos movimientos más. ¡Oh, yeah! Oye, ¿no te interesa por casualidad los Pokémon del tipo siniestro? Te pregunto por si te apetece cambiarme este Meowth por uno de esta región. Sí, tengo un resto, chavo. Tengo un resto de Meowths, mira. Te voy a cambiar uno bien piratota. Este, toma. Proponer. Intercambiar, me lo va a cambiar por un Meowth de Alola. O sea, ya saben, ese Meowth que... ¿No han visto el Meowth de Alola? El Meowth de Alola tiene como cara de fresa, así como de... Mírame y no me toques. Como que se siente la gran cosa de diva, mira. Cara de diva. Chéquenlo, chéquenlo.
Meow de Alola, la diva. ¿Ven esa cara? Y cuando evoluciona parece de caricatura, no sé, creo que es una de las evoluciones más piratas que he visto en mi vida. El gato tiene una cara bien, bien locochona. Ya curamos a Eevee, ya tenemos a todos curaditos. Incluso Articuno, porque sí le metieron un trancazo hace ratito. Pero bueno, todo está excelente. ¿Me quieres, Articuno? Dime que me quieres. Articuno está escuchando el ruido que haces, que hacen las olas del mar. Ah, qué bueno. Hola, chica, mira, yo tengo un Articuno. Blaine, del gimnasio de Isla Canela. Es un hombre algo raro que ya vivía aquí incluso antes de que se construyera el laboratorio. Órale, hola, Magmar. Ay, dije que Magmar, tú por cómo eres chismosa. Magmar, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres que te mate mi Articuno? No, 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 sí le andas ganando porque eres de fuego. Este es el laboratorio, ¿no? Supongo que aquí, a ver, laboratorio, sí. Vamos a entrar al laboratorio a ver qué dicen. A ver qué dice, qué hace. Hola, señor científico. ¿Has venido de visita? Muy bien hecho. Ah, gracias. Gracias. Aquí estudiamos a los Pokémon. La gente suele traernos especies poco habituales para analizarlas. Yo traigo un Articuno. ¿Lo quiere analizar? No, ¿verdad? Qué bueno. Porque no se lo iba a prestar ni de menso. Hola. ¡Tú! Está prohibido correr por los pasillos. Siempre he querido decir eso. Ah, gracias. Lo tendré en cuenta, señor, pero... pero la verdad, no le voy a mentir, no le voy a hacer caso. Me gustaría hacerle caso, pero no. Los ojos se me cansan si miro la pantalla del ordenador durante mucho rato. Es importante descansar la vista. Ah, si yo también me convirtiera en fósil, ¿me regeneraría en un futuro lejano? ¿Fósil? ¿Alguien dijo fósil? Hola, soy un científico de renombre y estudio sin descanso. Fósiles de Pokémon. Ah, de renombre y estudio sin descanso, fósiles de Pokémon. ¿Tienes alguno para mí? Fósil domo ámbar viejo. Fósil domo ámbar viejo. Fósil domo ámbar viejo. Domo arigato. A ver, vamos a darle el fósil domo arigato. Ver para creer. Un fósil domo. No, no manches, niño. Se trata ni más ni menos que de un fósil de Kabuto. Kabutísimo. Con mi máquina recuperadora puedo regenerar este Pokémon extinto. ¿Quieres que proceda? Sí, revívalo, señor. Venga, dámelo, no hay tiempo que perder. Le entregas el fósil domo al científico. Y ya lo va a revivir así en un ratito, ¿no? El experimento ha sido un éxito. Tu fósil ha resultado ser, como yo supuse, un Kabuto. Ahora, ten, llévatelo. El científico te ha dado un Kabuto. Y si lo evoluciono, ya tenemos otro más agregado a la Pokédex. Que de hecho Kabutops es un buen Pokémon, ¿eh? Como para utilizar. Tipo roca, tipo agua. Es muy raro encontrar eso en Kanto. Vuelve cuando quieras. De hecho, creo que los únicos tipo roca y agua de Kanto son los extintos. O sea, Omastar y Kabutops. Son los únicos. ¿Qué traes, Eevee? ¿Qué es esa carita? ¡Quíteme esa cara! ¡Órale! No me ponga esas caras locas. Ahora sí se puso bien feliz el Eevee. La materia es un conjunto de moléculas diminutas. Es como reunir toda una información inmensa con todas las monedas, bla, bla, bla. A ver, no, yo quiero otro. Ahora soy científico. Ya me dijo, señor. Eso será muy científico, pero tiene Alzheimer o qué. Ver, para creer un ámbar viejo. Se trata ni más ni menos de un fósil de Aerodáctil. Con mi máquina recuperador. Sí, señor, ya, dele. Venga, dámelo. Pero ahora, ¿cómo le voy a hacer para tener a Omanyte? Pues muy fácil, me lo transfiero de Pokémon GO. Pues sí, tengo, creo que sí tengo Omanyte. Sí, sí tengo Omanyte. El experimento ha sido un éxito. El fósil resultó, sí, démelo, señor. Es usted demasiado hablador. Y mucho ruido y pocas nueces con usted. Aerodáctil, registrado en la Pokédex. Tipo dragón, tipo roca. ¡Qué húbole! Ahora sí tenemos un tipo dragón de adeveras. Para los que decían que no iba a conseguir uno, aquí está, siéntanse orgullosos. Eevee puede evolucionar distintas especies de Pokémon. No obstante, parece que a tu Eevee no le agrada mucho la idea. ¿Ven lo que les digo? Eevee no quiere evolucionar, por eso no lo voy a evolucionar. Yo respeto sus decisiones. Este señor está molesto. ¿Tú? ¿Te atreves conmigo? Soy científico y trabajo y investigo sin descanso. ¿Acaso crees que tienes alguna oportunidad? ¿Qué le pasa a este señor? Perdona por mofarme de ti sin ver, sin venir a cuento, pero...
Creo que el insomnio saca a relucir lo peor de mí. Toma, esto a modo de disculpa. Esto es lo que yo estaba esperando. Una MT, aunque no es como que una MT que me guste mucho. O que obliga al rival a usar solo movimientos que causen daño. O sea, me sirve para aquellos que usen reflejo y esas cosas. Es para lo que me utilizaría el ataque de mofa. Encontré un fósil muy curioso en el Monte Moon. Seguro que se trata de un Pokémon prehistórico rarísimo. Oiga, deme el fósil, señor. ¿Por qué no me lo va...? Híjole, qué bárbaro ese señor. No me lo quiso regalar. Seguramente era Omanyte, pero como es un envidioso, no me quiso dar ningún Pokémon prehistórico. No me importa, tengo un Aerodáctil. ¿Podré sacarlo? A ver, voy a sacar Aerodáctil a ver cómo se ve cuando vuela. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, quiero averiguar de qué nivel es el Aerodáctil que me dieron. A ver si es fuerte. Oye, no es nada débil, nivel 44. No es para nada débil. Lo puedo añadir a mi equipo como si nada. Lo cambiamos por este... por Cuernejo, sí, ¿por qué no? Espérate. Así. Y luego lo sacamos de la Pokébola a ver si este sí me deja volar arriba de él. Dime que sí. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura es esto de volar sobre un Aerodáctil, eh! ¡No creí que fuera tan grandote! Pensé que Aerodáctil era más chiquito, pero ahora me doy cuenta que no, es un monstruo este por completo. ¡Un completo monster! Ahora vamos a entrar a la mansión esta, a ver ahora sí qué es lo que nos tienen preparado aquí dentro. ¡Mansión Pokémon! ¡Ay, mira un coffin! Este no lo tengo. A este no lo tengo en mi colección. Vamos a atraparlo de una vez, ya que estamos aquí. ¡Tómala! Ay, casi le daba el excelente. ¿Por qué ahora sí tengo puntería, caray? ¿Cómo por qué ahora sí lanzo derechita a las Pokébolas? El juego me trolea, me odia. Coffin atrapado, bien. Como ve, estoy viendo que salen muchos Coffins por aquí. Probablemente en algún punto nos encontraremos con un Weezing. Es muy probable. De mí se acuerdan que podemos encontrarnos un Weezing por aquí vagando. Mira, los puros apestositos. Puros apestositos sacando peditos de sus agujeros, así como... No hacen ruido, pero yo quiero pensar que si estuvieran en la vida real se harían como que ruiditos, ¿no? Así de... Así se estaría escuchando cada rato. Una orquesta de peditos. Con los coffin. Aquí hay otro rata. Aquí hay una estatua media rara. Que le brillan los ojos bien siniestramente. Repelente máximo. A ver, ¿esta estatua qué onda? ¡Clic! Has pulsado un botón secreto. Órale, qué bien. Algo se ha movido. ¿Qué se movió? Estoy feliz de que algo se haya movido. Nada más dígame. ¡Ay! ¡Oh, bueno, sí! ¡Oh, bueno, sí! Sí quiero a este. Lástima que aquí no evoluciona. Evoluciona hasta la cuarta temporada. ¿Sí, no? Creo que evoluciona hasta la cuarta temporada el magma. Pero bueno, sería chido tenerlo en el arsenal de una vez. Uno, dos, tres. Quédate. Eso, gracias. Gracias, qué bueno que no me haces batallar. A pesar de haber estado en naranja, no me hizo batallar y eso me da mucho gusto. Aerodáctil, nivel 44. Hay que subirlo de nivel, ¿eh? Puede ser muy muy útil el Aerodáctil. Tiene un buen PC y toda la cosa. Digo, no es el mejor de los Pokémon. ¡Ahí está! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Weezing iba a aparecer tarde o temprano. Y apareció temprano. ¡Qué bueno! Mi última valla, Frambu. ¡Ahí te va, Weezing! Mi última valla, Frambu. Quédate. Quédate en el centro. Quédate en el centro. Quédate en el centro. Ahí atacas y yo te lanzo Pokébola. ¡Pum! ¡Excelente! ¿Por qué no pude hacer eso con Articuno? No sé. La desesperación de... ¡Ay! ¿Te saliste, infeliz? ¿De verdad te saliste de la Pokébola que con tanto amor y cariño te lancé? ¿Para aprisionarte eternamente y para siempre? ¡Chihuahuas! ¡Hijo de eso! 14 Ultra Ball es lo que me queda. Lo bueno es que soy millonario y no me preocupa, pero... Ahí está, sí le di. Yo vi como que le di dentro del círculo, pero no me lo marcaron como un bien. Se quedó, ok.
tiré más pokebolas de las que le atiné. Es complicado utilizar la Pokéball Plus, ¿saben? Bueno, jugar utilizando la Pokéball Plus. Creo que para la otra ya no voy a usar la Pokéball Plus, ¿eh? Ya mejor voy a utilizar el Joy-Con, porque esto de la puntería... Esto de la puntería está tremendo. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es lo que se movió? Creo que esto es lo que se movió, ¿eh? Sí, creo que esto es lo que dijo que se había movido. Aunque hay un agujero ahí muy loco. Otro Magmar, no me importa. Aquí dentro de la mansión debe de salir algún Pokémon raro. Algún Pokémon muy especial y raro debe aparecer. No hay nada. No veo nada, señor. ¿Qué es esa cosa que dijo que se había movido? Si se puede saber. ¿Estas columnas qué hacen? Se ven extrañamente sospechosas. Extrañamente... Hay una escalera. La escalera debe ser importante. No sé por qué, pero debe serlo. ¡Otro switch! ¡Otro switch, mire! ¿Algo se ha movido? No sé qué se movió, pero... Pero algo se ha movido. Y aquí hay un men que está intentando retarme, tío. Dentro de la mansión. A ver. ¡Mírame! ¡Mírame, mono! Aquí estoy. Y cuando él me mira, yo ya no lo estoy viendo. ¿Qué tipo de Pokémon tendrá este? Probablemente tiene los que se atrapan aquí dentro, ¿no? El ladrón, Amadeo te desafía. ¡Ay, mira, es un ratero! ¡Rapidash! ¡Ah! Obvio, si es un ratero, tiene que ser muy Rapidash para escaparse de la policía, ¿no? Juegos de palabras de Epsilon Gamex. Vamos a darle con un... con una doble patada, ¿por qué no? Uso ataque rápido. ¡Wow! ¡Auch! Me dolió. Ayuda, ayúdenme. Dos. Bien, miren, su Pokémon es nivel 44. O sea, su nivel está bastante... Bastante elevadito para hacer un... Un men cualquiera que te topaste por ahí, ¿no? Mira, me hice más daño yo del que te hice, Rapidash, así que no llores. ¿Y era su único Pokémon, señor ratero? Sí, ¿verdad? ¡Órale, señor delincuente! ¡Váyase! ¡Cáigale a la prisión! ¡Órale! No, mira, soy tan mal ciudadano que atrapé a un ratero robando en una casa. ¿Y qué hago? Lo derroto y lo dejo. No le hablo a la policía. No hago nada al respecto. ¡No! Ahí lo dejé. ¡Ay, mendiga ratita! ¿Qué haces aquí? ¡Fuera de mi vista, rata! ¡Fuera de aquí! Por lo que veo, esta mansión está llena de ratas. Acabo de pelear contra una y luego me tropiezo con otra. Muy bien, un más Pepe. Este lugar se ve como que podría tener algo en el bote de la basura. Pero no. Se veía como que sí, pero no. Otro Weezing. Que no me importa. Una escalera. Una escalera. Y esa escalera... Se ve como que también es algo importante. No me puedo dejar caer por los agujeros, porque obviamente si me dejara caer, me moriría. Cosa que es muy extraña, porque en la cueva donde estaba Articuno me caía por agujeros y no pasaba nada. Simplemente caía y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No lo sé. Lógica de los videojuegos, un revivir máximo. Ok, otro Weezing. Están saliendo muchísimos Weezings. Les dije que iban a salir. Se los dije. Una cuerda huida. Y creo que ya es todo aquí. Tengo que llegar de aquel lado. Miren, en primer lugar tengo que llegar de aquel lado. Aquí hay una puerta. Y yo activé un switch. Activé un switch de este lado. Si lo presiono, posiblemente se movió algo de acá. La puerta de acá se tiene que abrir. Eso es. O sea, como que se cierra una y se abre la otra, ¿no? Es lo que sucede. ¡Hola, señora instructora! ¡Vamos a pelear! ¿A quién tengo como primer Pokémon? Híjole, se me olvidó. Tengo a... A Eevee, ¿no? Sí, sí tengo a Eevee. Ok, estamos bien. Su Pokémon de ella tiene que ser nivel 50, casi estoy seguro. Chéquenlo, chéquenlo, chéquenlo. Y si no, por lo menos es muy, muy fuerte. De nivel 40 y algo, pero muy resistente. Por suerte yo tengo ataque de tipo lucha y ella sacó un tipo roca, así que no hay problema de eso. ¡Uno! Ay, no le bajó casi nada, a pesar de ser súper eficaz. Demolición. También es súper eficaz. Vamos, él también sabe ataques de tipo lucha.
Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Que sepa ataques de tipo lucha. Otra vez demolición. ¡Vámonos! ¡Qué húbole! No me puedes hacer nada, Graveler. Y ahora sí te pelas. Mi Eevee me ama demasiado como para darse por vencido con un... con una demolición, por favor. ¿Qué pensabas? Golpe, Graveler se ha debilitado y ahora vas a sacar que... un falla subió a nivel 47, perfecto. En este punto ya debería tener a todos mis Pokémon de más de nivel 50. Un Poliwrath. Vamos a cambiar de Pokémon por... es un Poliwrath, vamos a sacar a Raichu. En tal caso, con un Raichu yo creo que nos defendemos muy bien. Échale, chica, ya estoy preparado para ti. Bien prendido. Bien prendido, mira. Si le logro atinar el trueno. Si le logro atinar el trueno. Uy, sí. Uy, sí. Le cayó, literalmente. Uy, no se murió. No se murió. Oh, qué buen guamazo me metiste, mono. Pero no pasa nada. Te moriste por tu propia mano. Yo no tuve nada que ver ahí, él se murió por sí mismo. Chihuahua subió a nivel 52, bien. Ahora va a sacar un Ductrio, un Pokémon de tipo tierra. Vamos a cambiar... no. No, sí, Ductrio es de tipo tierra, sí. Es que siempre confundo a Dodrio y a Ductrio, siempre los ando confundiendo. Pokémon de tipo tierra, ¿qué te parece si te lanzo a un tipo agua? A ver cómo sale esta situación. Tener un Pokémon de cada uno y que cada uno tenga diferentes ataques de diferentes tipos es lo mejor que te puede pasar en la vida. Vamos, cascada. Ay, tenía hidrobomba, sí es cierto, quería usar hidrobomba. Wow, sí me bajó un buen. Ok. ¿Que no le hice nada? ¿Hidrobomba? ¿Otra vez? ¿Pero qué te... ok. Con hidrobomba te mueres, mono, de todos modos. Para lo que me interesan tus mendigas porquerías que me estás lanzando. Oye, pues para hacer un... para hacer tres deditos que salen del suelo... era bastante fuerte ese Ductrio, ¿eh? Muy, muy fuerte. Me lo he pasado, pipa, luchando contra ti, toma. Que no se diga que no te ayudo. Avalancha, me dio la avalancha, muy bien. Por lo menos... ya tenemos un ataque que le podemos enseñar a Aerodáctil. Y me va a ser útil. Ese ataque definitivamente me puede llegar a ser muy, pero que muy útil. ¡Ey, ratita! Ya te vi que venía sobres de mí, ¿eh? Míralo, míralo, corre. Porque quiere atraparme. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos llegado hasta este punto, pero ¿saben qué, gente? Por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Un montón de Pokémon inútiles que aparecen por todos lados, chihuahuas. Pokémons que no valen la pena.